tenemos la posibilidad de realmente de hacer una gira por diferentes ciudades de Argentina. ¿A ustedes les parece que es posible? Usted sabe que uno tiene que parar en hoteles, ¿no? De 4 o 5 estrellas. Por mínimo. Por lo mínimo. Es todo nuevo para nosotros, porque nosotros estamos experimentando a ver qué va a pasar con el público. Que terminemos la gira en el Luna Park. Yo sentí la energía del público que me hizo así. El público acá es muy cálido. No es un buen negocio sacar un disco de una película. Ya sabemos. Y sacar un disco de un documental. Yo diría que serían la compañía pionera en hacer algo de este calibre. La gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante. Vamos a dar señales de que estamos vivos y que vamos por más. Mi mujer, por ejemplo, me dice, bueno, llegaste a una edad en donde ya lograste un montón de cosas y de pronto llegó a Mundo Ala, viste, que es un mundo totalmente espiritual. Por la gira, porque todo salga bien. Saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay. Ya no me toca, puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Me gustaría aprender a leer, a escribir, para mandarle una carta a mi hermana. Le diría, querida hermana, te mando esta carta diciéndote que estoy aprendiendo a escribir, a leer, a hacer cosas bellas. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas.
de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Un día encantado, renacerá. Sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Nunca le diré a mis hijos que dejen de estudiar, porque me gusta que estudien, que sean alguien. Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir eso, una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura que aclara, chispa de luz en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría. ¿De qué año será? Esta es del año 67. ¡Qué belleza! Mire cómo que lo bien conservada que está esta máquina fotográfica. Del 67, dé la vuelta acá, el favor. Ay, bueno, es como con el visor directo. Fabuloso, lo felicito. ¡Qué máquina esa! Muchas gracias. En un puente de la feria de calle Soriano encontramos un hombre que dice que tiene unas piezas del Anglo. ¿Me las puede mostrar, jefe, si fuera tan amable? ¿Cómo no? Acá ustedes las pueden observar.
son dos pesas del frigorífico anglo de Fray Bento, o Lievi, como quieran, que son de la década de 1930. Acá está clarito anglo. El dato que me llegó a mí es que hay mucha gente, inversionistas europeos, que están comprando este tipo de piezas, que son irrepetibles, por supuesto. Claro, ¿y para qué se utilizaría eso? Esto se utilizaba para pesar las medias res, cuando la hacían en contrapeso, es que tienen la argolla incluida en la pieza. Claro, claro. Sí, es un... Son históricas, irrepetibles, claro. Muy difíciles de conseguir. Anglo. La verdad que lo felicito, jefe. Un frigorífico que marcó historia. Ni hablar, claro que sí. Una máquina que dice el hombre acá de hacer churro, me mató, pero parece una máquina de alambrar eso. Es una máquina de hacer churro manual de la década del 30 también, americana, toda hecha en hierro, fundición y bronce, y está marchando intacta. Irrepetible, la vendo en 2000 pesos. Uruguayo. Impresionante. Esto, así como ustedes lo ven, yo los invito a ustedes a entrar en Mercado Libre, España. Esta misma insignia del tractor David Brown de la década del 40 está cotizada en Europa en 200 euros. La misma. Tractor David Brown. Y yo la vendo hoy, si no me arrepiento, mañana, en 1.500 pesos uruguayos. ¿Y es un tractor clásico? Es un tractor David Brown americano de la década del 40. Y acá hay otra pieza impresionante, que es un triciclo. Este triciclo, este modelo debe ser del 60, del 50. ¿Qué? ¿Este triciclo de cuándo es? Mirá, ese debe andar entre 1935 y 1945. Un modelo de triciclo impresionante. Lo único que le falta es el sillín. Después está todo original. Toda de bronce, la pulí y queda de este color. De bronce. Exactamente. Explíqueme de vuelta que empecé a grabar recién. Esto es un mechero de un farol antiquísimo, de un barco, que no sé qué barco era, pero ustedes pueden ver que en el esmalte clarito dice London. ¿Por qué sabemos que es de barco? Porque acá iba una cadenita y estaba puesto allá arriba. Alto, si me sigue la cámara, estaba puesto allá arriba. Sí, con la cadenita el sereno pasaba y lo prendía y apagaba. Sí, sí. Ahora le de una marca específica. ¿Pero este de qué será? Este me dijeron que era de un Packard. ¿De un Packard? De un Packard. Sí, impresionante. Qué linda que estás para colocarla en un auto. Bellísima, antiguo. En un espolón de una camioneta, claro, o un auto. Si no corresponde con el auto, capaz no luce tanto, pero... No, pero mirá, yo lo probé la semana pasada a un amigo que tiene una BMW 1954 de 600 centímetros cúbicos y se lo puse porque tiene un agujero en el farol arriba de chapa, quedó impresionante. ¿Y eso parece un Chevrolet? En una moto. ¿Este otro de punta? Sí, son Chevrolet Impala. Ya te digo, la mayoría no venían personalizados. Estamos muy contentos por esta inauguración de este nuevo comité y como decía bien, como por primera vez un comité de base del Frente en Merino, lo cual significa un esfuerzo muy grande de todos los compañeros de acá de Merino, de la compañera Berta, que... Déjense soñar, que nadie se quede. No vuelvas atrás.
prisa, no para un corazón. Alternativa que el Frente Amplio para poder tener estas conquistas que hemos logrado ahora y para tener nuevas conquistas y para seguir avanzando en un tercer gobierno del Frente Amplio. Así que... Tremenda emoción de estar aquí con ustedes. Hemos venido en otros tiempos, cuando incluso a veces era muy difícil ver a la gente detrás de las ventanas cuando veníamos del Frente Amplio. Así que la compañera Berta debe recordar, tal vez aquella época, lo difícil que se hace, lo difícil que es avanzar en la conciencia de nuestro pueblo, que ha estado latente durante todo este tiempo, pero evidentemente que ahora empieza a lanzarse, ahora empieza a reconocer lo que es el esfuerzo en 10 años. Si no decidís parar, entonces no pares nunca de imaginar. Gracias, compañera. En primer lugar, feminista, Cristina, otra valiosa compañera que está en la plancha de la Diputación. Qué gusto verla, compañera. En primer lugar, es tanta mujer. Y estamos orgullosos de este presente que hemos construido y lo podemos mirar con la frente bien en alto. Pero nosotros hoy que estamos frente a una elección nacional, no le estamos pidiendo a los uruguayos que nos voten como premio por lo que hicimos. Nosotros estamos mirando con orgullo, con esperanza, con la frente en alto del futuro. Nosotros le estamos pidiendo a los uruguayos no un voto premio, le estamos pidiendo a los uruguayos un voto futuro, por lo que tenemos por delante, porque con todo esto que hicimos, lo único que hemos conquistado es la libertad de poder soñar con la vida. Tenemos planes hacia adelante que nos hacen mirar con absoluta esperanza, llenos de esperanza, el futuro. Damn, what is this? That's us. Make your speakers spam when it hits like what? Keep your summer jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Dance something crazy when that bass drum bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Posibilidad de realmente de hacer una gira por diferentes ciudades de Argentina. ¿A ustedes les parece que es posible? ¡Un, dos, tres, plan! Porto, Alas, gira nacional 2007 y 2008. Ustedes saben que vamos a tener que parar en hoteles, ¿no? De 4 a 5 estrellas. Por mínimo. Por lo mínimo. Vamos. Es todo nuevo para nosotros, porque nosotros estamos experimentando a ver qué va a pasar con el público. ¿Qué le pediste, Pancho? Que terminemos la gira en el Luna Park.
yo sentí la energía del público que me hizo así. El público acá es muy cálido. No es un buen negocio sacar un disco de una película. Ya sabemos. Y sacar un disco de un documental. Yo diría que serían la compañía pionera en hacer algo de este calibre. La gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante. Vamos a dar, señores, de que estamos vivos y que vamos por más. Mi mujer, por ejemplo, me dice, bueno, llegaste a una edad en donde ya lograste un montón de cosas y de pronto llegó Mundo Ala, viste, que es un mundo totalmente espiritual. Por la gira, porque todo será bien.